Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Turismo con Holoch. Es un programa de opinión donde entrevistamos a los protagonistas que conducen el sector turístico y analizamos el crecimiento y la problemática del Ecuador. Sintonícenos todos los miércoles a las 12 del día en el canal 74 en TV Cable, canal 42 en UHF y en Claro TV. En este programa tenemos como invitado al doctor Oiner Gómez, presidente de la empresa Information Technology. Eh, ingeniero en Sistemas de Información, máster en Informática Aplicada, doctor, PhD en Ciencias Matemáticas, decano de la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones, Universidad Ecotec, presidente de la empresa de información Technology. Bienvenido, Oiner. Un gusto, señor Holbach, poder compartir acá este espacio con usted. Oiner, ¿qué nos puedes decir acerca de la tecnología para ayudar al sector turístico? Y en este caso, la tecnología acá al Ecuador ha crecido en los últimos años. El turismo se ha dado a conocer, pero existen todavía falencias, debilidades que, que se deben potenciar en este sentido para que el turismo venga al Ecuador y, sobre todo, se sienta seguro. Sobre todo, tenga la seguridad de poder viajar, de poder conocer con absoluta tranquilidad. Por eso, las propuestas que tiene la empresa de ustedes. Para los turistas eh, que vienen al Ecuador, ¿cuál es? Sí, en este caso nosotros proveemos una plataforma de taxis, una plataforma orientada a que los visitantes, ya sea ciudadanos también de acá del Ecuador, puedan solicitar un taxi desde su dispositivo móvil o haciendo una llamada simplemente a un call center donde la atiende una operadora a las 24 horas del día y también se monitoree todo el servicio en tiempo real desde ese call center. De esta forma... Los ciudadanos toman un taxi seguro, un taxi regulado, en una plataforma homologada, es una plataforma totalmente homologada por la Agencia Nacional de Tránsito, que está certificada para trabajar acá en el Ecuador. Y además tenemos el respaldo de la Unión de Taxis del Guaya, la UCTG, y trabajamos con los taxis, lógicamente taxis amarillos. ¿Cuántos taxis hay en la UCTG? En este momento, la UCTG cuenta con más de 12.000 vehículos en el Guayas, a nivel de Guayas. Acá en Guayaquil, nosotros contamos con una flota de más de 1.100 vehículos para dar servicio a nivel de Guayaquil. ¿Y cómo ha sido el recibimiento? ¿Cómo ha sido eh, esa, esa metamorfosis, ese cambio que ha tenido que haber entre el taxista de otrora, anterior, al actual? Bien, el cambio ha sido un tanto drástico porque antes del taxismo tenía vehículos eh, obsoletos prácticamente, aquellos ladas, ya dieron un salto tecnológico, es decir, mecánico en este caso, pasaron al vehículo ya moderno, Bien. pero siguieron con la mentalidad del siglo XX, ya cuando tenemos nosotros ya ciudadanos del siglo XXI hasta el siglo XXII. Entonces tienen que cambiar la mentalidad, se ha ido capacitando tecnológicamente a cada uno de esos, dándole formación. Pero es duro a ese camino. Sí, por supuesto, muy duro cambiar la mentalidad de una persona después de 30, 40, 50 años, que es la edad media hoy del taxismo acá en el Ecuador, ha sido bien difícil, pero ellos han afrontado el reto. Y ese reto lo ha sabido aceptar también la ciudadanía viendo el cambio, viendo la accesibilidad del servicio, viendo la calidad del servicio que tiene hoy el taxismo amarillo a través de la tecnología. Ahora, ¿qué ventajas tiene con la plataforma que ustedes están poniendo a servicio de la ciudadanía? Uno bajarse una app, uh -huh. ya qué ventajas si yo ando con mi teléfono me va a funcionar, no me va a funcionar, eh, la conectividad, son seguros, no seguros, y me sale el nombre del, del conductor, me pone en taxímetro, no. Cuáles son las ventajas? Bien, en este caso el aplicativo tiene varias ventajas. Número Bien. uno es un aplicativo que está homologado. Número dos cuando la descargo este, y la cuando instalo. Cuando dices homologado para los televidentes qué significa. Significa que pasó por un periodo de revisión, ya. un análisis técnico, un análisis de soporte tecnológico que garantice la seguridad, la trazabilidad del servicio, el historial ya. del servicio, la seguridad en tiempo real de tanto de los clientes como los conductores. El aplicativo tiene en este caso tiene botón de pánico, tiene, puedes hacer una solicitud, hablar con el conductor en tiempo real vía internet, desde como internet el, desde el dispositivo sin gastar saldo. Por ejemplo, esa es una de las ventajas que a los clientes y conductores le gusta mucho, claro, porque no tienen que gastar saldo en tiempo real. Le dice por favor pase buscándome una medicina, páseme comprando X producto y el conductor con gusto pasa y le hace el servicio, por supuesto, a domicilio. Ya. Yeah. Pero esto, ¿cómo ha sido para ustedes? En este caso, el, el reto hemos ido modificando, adaptando acá a Guayaquil, al Ecuador, eh, la plataforma todos los días buscando alternativas para que el cliente se sienta más seguro. En este caso, poniéndole taxímetro también al aplicativo de clientes. Ahí está. El está. cliente puede corroborar. Sí, si sí, el, el, el valor que me está cobrando es el real, yo puedo corroborar en la misma tarifa. Puedo ver la distancia, incluso antes de pedir el vehículo, cuánto aproximadamente me va a costar el el taxi y eso es una tarifa. Pero no regulada. hay otras otras aplicaciones también aquí en el Ecuador. Sí, en ese caso hay otras aplicaciones, pero, pero las de no tienen, por ejemplo, el, 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 el taxímetro en el aplicativo cliente. Ya, pero de los taxis, para que para explicarnos mejor, los, la, la aplicación de ustedes solamente es para los taxis formales, los taxis amarillos. Los taxis regulados. Regulados, regulados, formales, amarillos. Uh -huh. Los otros, ya que son los taxis informales, son los que no son amarillos, ahí sí hay varias uh -huh. aplicaciones. Sí, ahí hay varias aplicaciones que lógicamente eh, se les recomienda a la, población, a la población usar los taxis regulados, no, que no ponga en riesgo su seguridad y la de su familia, que use los vehículos amarillos caso ustedes los del aplicativo. Conecta, ustedes están conectados al ECU 911 Si Eso tenemos te en ese en caso que... un botón de pánico que en este caso envía notificaciones. Al ¿Ya, lo, ya ha habido experiencias de uso de ese botón? Sí, sí, en varias ocasiones, incluso los conductores, porque el conductor oprime el botón y le llega a los vehículos más cercanos para que den ayuda inmediata. También ya se han tenido algunos incidentes, unos dos incidentes, pero bueno, se ha logrado canalizar a través de de esta acción, se le ha dado la atención al, al vehículo. También es importante el tema del histórico, porque a los, a los clientes se le han quedado equipajes, artículos yeah. dentro de los vehículos y yeah. gracias a Dios lo hemos podido recuperar porque guardamos todo el historial de lo que ha pasado con esa... ¿Y quién artístico? se embarcó y todo? Por supuesto, bueno. dónde lo recogió, bueno. dónde lo dejó. ¿Cómo es que los turistas pueden obtener y usar la app? En este caso es bien sencillo, descargarla desde Play Store, las tiendas de Play Store o App Store, yeah una vez descargada debe crearse un usuario para que quede la constancia quede el respaldo también tenga seguridad el conductor se crea su cuenta y accede al aplicativo con dos yo me la yo la bajo uh -huh. y tengo que poner mis datos sus datos claro número de teléfono nombre apellido correo electrónico o sea que cuando yo pido un taxi, ustedes saben quién lo está pidiendo. También, quién lo pide, desde qué punto lo está por pidiendo. Por eso es que decías el histórico, que si se me queda algo, yo puedo decir, oye, se me quedó la billetera, y ustedes saben... Dónde la recogió, dónde lo dejó, y en ese trayecto está. Ya. ¿Cómo se garantiza la seguridad de, del turista? En este sentido es muy importante, por ejemplo, para su sector hotelero, que el turista salga del hotel en un vehículo regulado... Lo lleve tranquilamente al lugar, pero también al regreso. Cuando vaya a regresar al hotel, también venga seguro. Solicite en este caso un vehículo desde el aplicativo, que se encuentra, como le digo, monitoreado las 24 horas. Una vez que el cliente, todos los clientes se conectan al aplicativo, se está viendo en un monitor bien grande desde la UCTG quién se está conectando, desde dónde se está conectando, qué vehículos hay cercanos, quién le va a dar el servicio, en qué estado está la solicitud, si ya lo dejó, si no lo ha dejado, si se desvió. Del trayecto. Entonces, toda esa información se almacena, se puede analizar, se puede, por supuesto, buscar alternativas para, para informar en, incluso al cliente si se ha desviado el, el conductor, porque se traza también la, la ruta más, eh, más directa o más rápida. Si se desvía, el cliente sabe. Oinen, ¿y cuáles son los retos, los retos tecnológicos que, enfren, que ustedes han tenido o que piensan llegar? En este caso, nuestro reto fundamental va más allá de la parte eh, tecnológica, sino de, eh, viene ya asociada a la parte cultural, ya a la parte de la, cultural de la sociedad, ya que está acostumbrada eh, en, o estuvo acostumbrada a llamar por teléfono, a usar servicios convencionales Vengame y ya está. Esa es le la idea. El mensaje, le no confían ahora, por ejemplo, en el dinero electrónico ya el aplicativo tiene pago a través de dinero electrónico, todavía no se confía en ese tipo de, de, de alternativas, entonces queda tiempo, queda tiempo para que se vayan adaptando, vayan asumiendo estas nuevas ¿Y esto va a ser pro, este, provincial? ¿Va a ser nacional? ¿Cuál es la idea? Va a ser nacional, es decir, ya estamos llegando a otras provincias, ya tenemos ya convenios con otras eh, uniones de taxis de otras provincias, como Manaví, ya nos estamos yendo a Manaví también a, a desplegar ahí el servicio. De taxis que también lo. Y la acogida que han tenido al sector del gremio muy, muy de la bueno, Fuerza Amarilla. Muy bueno, muy bueno, porque ha sido una alternativa. Eh, realmente ellos, es decir, se quejan mucho por el tema de la informalidad y demás, pero. Como habíamos hablado anteriormente, no se combate la informalidad a la fuerza, a la no, fuerza no. Se la combate con calidad, es, con es, calidad. Esa con es la proyección exacto. con más accesibilidad, más seguridad, más economía en el y, servicio. Y es importantísimo para el sector turístico, para el sector que nosotros manejamos, eh, la conectividad terrestre. Porque ustedes, muchas veces, la fuerza amarilla, los taxis, como los querramos llamar, eh, son. El primer contacto, cuando ya salen del aeropuerto, el primer contacto del turista. Es la cara inicial que ve ese turista, la cara, la imagen del Ecuador, la está viendo ahí, en esa representación de ese taxista que ande bien uniformado, su vehículo limpio, con aire acondicionado, debe óptimas saber, condiciones. Eh, debe saber los puntos <coughs> emblemáticos de la ciudad, eh, poder da, dar una bienvenida al turista. Esa es la idea. También falta mucho el tema del idioma. Una barrera que también se debe romper cuando se quiere dar un servicio de calidad, de calidez, debe estar orientado también a la parte, eh, en este caso, ¿Y del qué van idioma. a hacer con lo del idioma. Eh, Cuéntele a la ciudad. Ahí tenemos, tenemos, tenemos un programa que va iniciando ya con la parte tecnológica. Ya nos estamos yendo a la parte cultural, atención al cliente. Por supuesto que ellos conozcan los centros históricos fundamentales de acá de Guayaquil que conozcan los principales lugares donde puedan ir, divididos por sectores, y luego ya viene la parte, decir, la parte ya asociada al idioma, por lo menos que, que conozcan las principales frases, ya, y, y direcciones. A, y, y hablando que van a tener ta, este, taxímetros, las tarifas van a ser las mismas para el nacional y el extranjero. sí, realmente no tenemos diferenciado uno u otro, son ciudadanos de aquí, de allá que nos visitan, pues nada, bienvenidos y yo creo que Pero es verdad, justo como que paguen políticos, ojalá que sea verdad. <laughs> sí, no, no, no tenemos diferenciación en ese sentido, tampoco tenemos cómo saber que, que es un turista el que está solicitando, a, al no ser que ponga su número de pasaporte, su sí. cédula, algo asociado, no sabemos cómo saber si si si, si es turista. O en es nacional. el tema Oiner, que tocaste desde, del, del idioma, eh, sí. Nosotros como Federación de Cámaras vamos a firmar un convenio con la Fuerza Amarilla y en el convenio nosotros también tenemos ahí una empresa, Miller, con la que eh, da todos estos cursos de inglés, todo, en la que vamos a proveer... Eh, el tema inglés, pero el básico, básico ¿no? claro, no, exacto, no, 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 no que sepa que a, a dónde me llevas, cuánto cuesta, el buenos días, buenas tardes, es importantísimo para el sector turístico, porque viene el turista con una mentalidad de países desarrollados, comenzando que el tipo de carros también nosotros eh, estamos luchando por hacer el cambio, exactamente el cambio del tipo de carro que hayan carros norteamericanos, porque estamos, el Ecuador está apuntando, eh, no está apuntando, ya, ya apuntó al mercado norteamericano, priorizó el mercado norteamericano y el europeo, entonces necesitan carros mucho más confortables. Entonces, es, es, un, es un buen aplicativo el que ustedes han hecho, pero tienen que irlo agrandando, agrandando que esté ahí amarrado. Eh, las cámaras que estén amarradas en los hoteles, los restaurantes, bares, discotecas, los puntos emblemáticos, qué hacer en Guayaquil. O sea, es un trabajo largo y fuerte. Sí, realmente nos queda mucho por hacer. Por supuesto, deseamos contar con su participación. Yo sé que tenemos absoluta apertura en ese sentido para brindar el servicio al ciudadano, al turista, a todo aquel que quiera movilizarse acá en el Ecuador y, por supuesto, que lo haga de forma segura. Bienvenido Luis. Luis, las ciclovías ayudan al turista a conocer más las ciudades. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Realmente y la ayuda a conocer de una manera muy diferente, ¿no? Porque al momento que te subes a una bicicleta y comienzas a recorrer la ciudad, comienzas a, a saborear la ciudad, a en el sentido a sentir, vivirla, porque vas viendo a su gente de cerca, vas sintiendo sus, sus aromas, percibiendo sus aromas y viendo cómo, cómo es el movimiento, ¿no? Entonces es una forma diferente de hacer turismo Movimiento, dentro de una su ciudad. Cultura, sí. todo. Sí, es completo. Aparte que es económico, ¿no? <risa> <risa> no cuesta. He escuchado que existen competencias cicloturísticas que nos podrías comentar sobre... Bueno, eh, existen competencias de mountain bike, ¿no? Ya estamos, como dice, incursionando en eso. A ver, ¿qué es el mountain bike? Es el ciclismo de montaña. Es, son, ¿Dónde lo hacen? Ahorita en, en Guayaquil y en el Guaya se lo está en... haciendo en muchas partes, en Bucay, en, en Matilde, Aquí Ester, en Guayaquil. En Guayaquil, el 507. ¿Qué es el 507? Eh, bueno, pues es, no somos expertos. Sí, Yendo <laughs> para las antenas de Cerro ¿Qué? Azul, ah, ya. ¿no? frente a Puerto Azul hay una subida que tiene 507 metros sobre el nivel del mar. Entonces oh, yeah. se le llama 507. Bueno, ahí se entrena. Las competencias, por ejemplo, tenemos una que se hace en Calicanto, hay otra que se hace en Punta Diamante. Hay diferentes grupos dentro de la ciudad que estamos incursionando en el tema del mountain bike. Pero aparte de eso, antes de eso, nosotros estábamos metiéndonos en el ciclo turismo. Ecuador Aventura fue uno de los pioneros en este tema. Cogió una vez un mapa y se cruzó de Pedro Carro a Manglaralto en tres días imagínate yendo como dice con una brújula a campo de traviesa qué promedio recorren diario eh, se, se estipula de 80 a 100 kilómetros no más porque vamos eh, diarios eh, ¿Sí? a veces son travesías de dos días de tres días dependiendo. no 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 pero el de 80 kilómetros que lo hacen seis horas siete horas sí ¿no? vamos a la luz del día eh, diez horas diez horas sí, sí. pedaleando parando. Y parando comiendo tomando fotos viendo el paisaje hay que disfrutarlo eso es el cicloturismo ¿sabe? y sabe lo interesante es que buscamos rutas que nadie conoce e incluso poco se recorre. Y nos vamos encontrando con pueblos de pronto que no sabíamos que existían, lugares, personas. Por ejemplo, tenemos la experiencia que la Comuna Shuar, cuando antes no era conocida, llegamos allá, como dice, a tientas. ¿Sí? Y llevamos después medios de comunicación y usted ve ahora la Comuna Shuar, lo conocía que es en Naranjal. Entonces, eso nos pareció muy interesante, que así como esos lugares se pueden ir reconociendo otros potenciales turísticos que tiene la ciudad y las bicicletas nos acerca a esos lugares, pero sería interesante que esto se pueda difundir también a los turistas, porque en la actualidad sí, lo sepa, no, no hay, no hay todavía y deberíamos o sea, vendernos de esa manera, o sea Así es. y de seguro que a muchos les gustaría, porque muchos pueden llegar de pronto en su auto, en una en un furgoneta, pero llegar en bicicleta, llegar con tu propia fuerza, por ejemplo la travesía que hacemos Guayaquil Montañita en dos días. Acampamos en la montaña y el otro día estamos en montañitas porque vamos por la cordillera Chongón. Entonces algo sublime, o sea, y vamos pasando por, pelito, por las li... llevan ustedes Claro, en el todo Bicicol. va en el equipo. Todo va en el equipo Eso lo es importante parte del paseo. es viajar así, exacto. Un poco pesadito por las lomas, pero lo interesante es que lo logramos. Según veo, tú has tenido una eh, la vuelta al Ecuador en 21 días. ¿Qué experiencia nos puedes contar? ¿Qué anécdota? Bueno, esa travesía empieza por una experiencia que tuvimos en San Pablo. Llegamos a una playa que estaba un poco llena de basura y nos dimos cuenta que era interesante sacar esa basura. Y nos fuimos con un grupo de colegio y bajamos a sacar toda la basura que había ahí. Y cuando le vamos a preguntar al comunero dónde está el botadero de basura para sacar esa, todo lo que habíamos recogido, no nos quería responder. Y después de un rato nos dice, es que chicos, lo que ustedes han... Limpiado hoy días es nuestro botadero de basura, imagínate. Y eso fue antes de que existan las cabañas que tú ves ahora en, San, en Pablo, San Pablo, que ahora es un balneario. Pero producto después de esa limpieza vemos que comenzó a haber una transformación en el lugar. Al siguiente año fuimos otra vez a limpiar, ya no había basura. En el lugar habían puesto un letrero grande, ellos mismos, yo no les dije que lo hagan ni nadie se los dijo. Ellos mismos, por propia iniciativa, pusieron ahí prohibido botar basura aquí. Y ahí es que nos comenzamos a decir, bueno, Ecuador, ¿qué más tiene de, de estas experiencias? Y comenzamos a recordar, por eso la travesía se llamaba. Travesía ecociclística. O sea, íbamos llevando un mensaje ecológico en Eso playa tras playa. se hizo en 21 días. Y la experiencia fue que. ¿Cuántas personas? Empezamos 20, pero terminamos 4 por cuestiones de logística. Pero lo interesante es que los municipios nos fueron recibiendo, eh, los alcaldes nos fueron recibiendo, en todas partes fue una gran acogida. Y lo interesante es que. Vivimos Ecuador, lo conocimos Ecuador, esto lo hicimos por una idea de que entramos al siglo XXI y decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer para entrar a un nuevo, a un nuevo milenio? Hagamos la vuelta al Ecuador. Sí, eso y fue entonces hace 17 queremos, años. Y, sí, y queremos verla a repetir, queremos verla a repetir ahora. Oye, y qué, qué interesante salir en la ciudad, andar esos grupos que están haciendo en la noche para andar. Bueno, estamos creando una cultura realmente, hemos visto el compromiso porque... Queremos que mañana nuestros hijos y nietos salgan a andar en bicicleta por la ciudad y la gente y, los, y, la, y todos los respeten, los carros los respeten. Pero, Pero eso nos... ha mejorado. Sí, el otro sí. día que anduvimos en bicicleta en plena sí, lluvia, fue y, bastante interesante. Y nosotros interesante. le hacemos la señal al carro y el carro nos da paso. O sea, hemos ido creando ya hace varios años, no solamente Ecuador Aventura, otros grupos también. Cuando salimos en las noches, salimos a hacer, como dice, cultura ciclística. El otro día salió en el, en el periódico este, que invitaban eh, a un grupo a uh -huh. salir 8 de la noche, 9 de la noche. ¿Qué tiempo salen a andar en bicicleta? Bueno, por regular en las noches son de 2 a 3 horas. Y son. Yo les visto hasta sí. tarde, 11 de la noche. Sí, ya es la hora de regreso. Ah, Por lo regular, los martes de Cuadra Aventura salimos de Plaza Mayor de la Alborada, ya. 8 de la noche. Nuestro recorrido los martes para novatos, vamos a hacer. ¿Cuál es el recorrido? Salimos a hacer gastronomía, o sea, salimos a buscar un lugar donde comer eh, de forma, digamos, exquisita. A veces vamos hasta la Caraguay en bicicleta a comer, vamos ah. a visitar restaurantes. Entonces. Y de pronto, o sea, lo queremos invitar también. Una pizza en bicicleta, Bienvenido, por ejemplo. Encantado, <laughs> encantado. Pero también, en dos palabras antes de concluir el programa, este, ¿qué importancia tiene andar en bicicleta para la salud? Excelente, muy excelente. No solamente es por cardio, que se dice, ¿no? La bicicleta bien? te ayuda al cardio. Te mejora el sistema inmunológico, te lo fortalece. Te ayuda a rebajar. Y la, sí, te bajas de peso, tonificas, tonificas. pero sobre todo. Eh, tus endorfinas, te sientes muy feliz, libre, libre te, te sientes contento de todo, o sea, te libera por eso del estrés. Y muchas personas que se están acercando por cuestiones, cuestiones de pronto de hipertensión, ya. ya no toman las medicinas, después de andar varios meses en bicicleta, dejan de tomar la medicina. ¿Cuál es la el, diabetes. ¿Cuál es el promedio ¿sí? que tienes que andar en bicicleta para que te bueno, haga efecto? Bueno, lo, los chicos salimos martes y jueves, dos veces a la semana, y los domingos hacemos un poquito más de turismo en bicicleta. Es, es, lo, es lo suficiente, ¿no? Con tal que lo hagas como una forma regular, un día bicicleta, el otro día descansa, un día bicicleta, el otro día descansa, y de, de seguro que serás una nueva persona. Está bien Luis, el tiempo se ha ido rapidísimo contigo. Te vamos a volver a invitar ya con un programa completo. Agradecemos a nuestro invitado por su aporte verdaderamente significativo al programa del día de hoy. Por mi parte, nos encontraremos en nuestra próxima emisión de su programa Turismo con Holbach. Véanos todos los miércoles a las 12 del día. Soy Holbach Muñetón. Hasta pronto.